¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí presentando el segundo material de Aprendiendo Batch, aprendiendo a programar en Windows. Y pues, ¿qué más, no? Vamos a empezarle. Hay que abrir nuestro Notepad. Ya en un video anterior lo descargamos. Ahí se los voy a poner en la parte de arriba. Y pues nos quedamos con este pequeño programita que consta de lo siguiente. Es un pequeño bucle. Este bucle solo hace esto, solo da vueltas para mostrar el gráfico. Y manda a llamar a estas funciones que mandamos a hacer antes. Entonces vamos a simplificarlo un poco. Voy a quitar estas dos funciones de acá. Y por consiguiente voy a quitar las de acá. Porque ya no existen. Si lo guardo así, puede formar un error. Porque como ya no existen y la estoy llamando, mandando a llamar. Entonces ahí va un poco este tema de declarar las funciones y que existan. Aquí esta función tiene que existir. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Y pues como ya vimos, el hecho nos deja presentar un texto. La etiqueta nos deja crear funciones y la etiqueta nos deja crear bucles como este de aquí. Entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a aprender a poner comentarios. Los comentarios son muy importantes porque es texto que no es parte del código fuente, pero nos ilustra. Por ejemplo, aquí puedo poner un comentario. Los comentarios en batch se hacen con dos puntitos, una fila de tres. Será suficiente y después el texto. Aquí le podemos poner bucle de la parte muy bien. Esa es nuestra etiqueta. Este código no se va a leer, entonces el compilador, o sea, nuestra pantallita negra que está por acá. Solo escribimos cmd y aparece. Esta pantallita negra es nuestro compilador. Aquí es donde compilamos el programa y lo ejecutamos. Entonces el compilador no va a reconocer esto como código, lo va a reconocer como nada, como absolutamente nada. Entonces nosotros podemos poner las etiquetas que queramos, perdón, los comentarios que queramos, para guiarnos. Por ejemplo, aquí puedo poner función que contiene el texto. Y así, si alguna otra persona ve mi código, se va a guiar por estas etiquetas y va a decir: ah, mira, ya sé para qué sirve esta parte del código. Incluso le podemos poner nuestro nombre. Y ahí está. Aquí me gusta hacer algo que es hacer así como dibujitos para irme guiando. Por ejemplo, aquí voy a poner funciones. Y después aquí puedo dibujar una flecha, ¿no? Y aquí adentro de estos dos comentarios van todas las funciones. Por ejemplo, si yo tuviera otra función, va aquí adentro. Y así ya tengo todo más claro, porque aquí van las funciones. Y tal vez aquí podemos poner display. Y así podemos dejar nuestro código bonito y entendible.
Así cuando una persona lo vea, va a saber que este es una parte y que esta es otra parte y que son independientes, ¿no? Claro, por la razón de que este se declara adentro, por ahí ya van atados, pero en realidad son independientes. Entonces vamos a dejarlo así para que no se vea tan voluminoso. Y pues ya sabemos cómo poner estos comentarios que nos van a ayudar a dejar bonito nuestro código fuente. Lo que sigue son variables. Las variables se declaran al inicio del código y hay varios tipos. Pero ¿qué es una variable? Muchos se van a preguntar, ¿qué es una variable? Pues una variable es un valor. Aquí ese valor se adquiere con set. Se escribe set y el nombre de la variable. Yo le voy a poner variable. Después con el signo igual le voy a asignar un valor el que yo quiera. Por ejemplo, a esta le voy a asignar un valor textual. Muy bien. Aquí en la nueva función me está mostrando un texto, pero yo puedo hacer que me muestre una variable. Aquí está este texto, pero para mostrar una variable yo puedo usar el signo de porcentaje y poner el nombre de nuestra variable, ¿no? Que tiene este valor. Entonces lo ponemos entre los porcentajes y guardamos, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más chico para que se vea completo. Muy bien, esta es nuestra función. Vamos a recapitular un poco. Esta es nuestra función y la vamos a mandar a llamar en nuestro bucle, ¿no? El bucle lo único que va a hacer es dar vueltas porque aquí tenemos el goto que nos lleva de nuevo a la etiqueta. Entonces, nuestro programa solo va a hacer esto, no va a hacer otra cosa. Entonces, mientras hace esto, va a mostrar lo de la función, y lo de la función es un texto y nuestra variable, ¿no? A la que le asignamos el valor texto. Entonces lo guardamos, vamos a poner esto de este lado, y lo vamos a ejecutar. Recordemos que lo tenemos guardado aquí en el escritorio y se llama programa. Entonces le damos doble clic. Y aquí está, este es nuestro programita. Hola mundo, ya estoy aquí y texto. El texto es la variable. Entonces, si yo cambio este valor de aquí, obviamente va a cambiar el valor de acá, porque es lo que da reflejado, ¿no? Entonces, muy bien, vamos bien. ¿Cómo hago que se vea más bonito todo esto? Porque se ve muy amontonado. Vamos a arreglarlo. Ya habíamos hablado de un comando que es el CLS, que es para limpiar la pantalla. Entonces lo voy a usar ahorita. Muy bien. Aquí le puedo cambiar un poquito el valor. Le voy a poner texto 2. Así, tal cual. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Pues normal, ya se ve un poquito más limpio porque limpiamos la parte de arriba donde salía un texto medio raro. Y sigue saliendo esto de presionar una tecla. También lo podemos quitar, pero necesitamos un carácter especial. Voy a abrir un programa diferente. Porque ese carácter no lo tengo aquí disponible. En el teclado es un poquito difícil de encontrar. Les conviene más buscarlo en internet. Es este. Si se dan cuenta, es como una flechita. Entonces lo vamos a pegar aquí. En el pause. Si le ponemos el texto null,
vamos a hacer nulo este pause y ya no va a salir. Entonces lo guardamos y ejecutamos el programa. Y aquí está nuestro texto totalmente limpiecito. El pause ya no se ve, pero igual si le doy enter va a hacer su trabajo normal, ¿no? Entonces esto no tiene nada de divertido porque le doy enter y me sigue mostrando todo lo mismo. Entonces vamos a usar una nueva variable, que es la variable numérica. Aquí en vez de 2 se lo vamos a quitar y lo vamos a dejar así como estaba. Vamos a copiar esto. Y vamos a ponerle variable num, refiriéndonos a que es una variable numérica. En vez de 0 le vamos a poner, en vez de texto le vamos a poner 0. Y aquí le vamos a poner un valor que debe de llevar, que es barra a. Y así le decimos que vamos a usar funciones aritméticas en esta variable, ya que es una variable numérica. Una variable numérica de puros enteros. Esta no tiene decimales, es de puros enteros. Entonces aquí solo podemos asignar valores enteros como el 1, el 12, el 20. No podemos a asignar ningún decimal. Entonces aquí con esto ya le decimos que la variable va a ser numérica y que vamos a usar funciones aritméticas. ¿Cómo son esas funciones? Ahorita lo vamos a ver. En nuestro bucle es solo una presentación gráfica, entonces aquí no vamos a hacer nada. Aquí en nuestra función es donde vamos a hacer el cambio. Podemos copiar esta parte y la vamos a pegar aquí. Aquí para sumarle una cantidad le podemos poner el signo más y le ponemos el 1. Entonces cada vez que esta función se active le va a sumar 1 a la variable y no la va a mostrar aquí. Claro, la tenemos que dar de alta en el gráfico, ¿no? Entonces agarramos otra vez los porcentajes y agarramos la variable, ¿no? Que en este caso es variable num y que a su vez va a estar sumando uno por cada bucle. Entonces vamos a guardarlo así tal cual está. Vamos a mostrarlo un poquito más completo. Entonces lo guardamos y vamos a abrirlo. Aquí tenemos texto 1. ¿Por qué texto 1 y no 0, como aquí lo indicamos? Pues por la simple razón de que antes de mostrarlo ya le habíamos asignado el valor. Si ahorita le doy enter, va a ir sumando de uno en uno porque la función bucle hace esto. Entonces cada vez que le doy enter, viene para acá y lee la función. Le doy enter, viene para acá y lee la función. Y cada vez que lee la función, nos agrega uno. Y así le podemos dar enter y ya tenemos un contador aritmético. Como ven, es sencillísimo, no tiene pierde. Pero ¿cómo lo hacemos si queremos empezar en cero? Aquí es donde viene la magia de la lógica. La lógica nos dice que con un simple movimiento podemos hacer la diferencia, ¿no? Bueno, no nos dice eso, pero es como un tipo de pensamiento. Entonces, aquí le vamos a sumar el valor después de mostrarlo. Vamos a ver qué pasa. Y aquí tenemos nuestro texto 0. ¿Por qué 0? Porque no se le ha asignado ningún valor. Entonces, lo imprimió con su valor anterior. Ahorita ya le asignó el valor, entonces ahorita ya es 1. No nos hemos dado cuenta, pero ya es 1. ¿Por qué? Porque el pause está después de que le sumamos el 1. Entonces ahorita ya es 1, ya no es 0. Nos está mostrando su pasado, como quien dice. Si ahorita le doy enter, me va a mostrar 1. Si le doy enter, me va a mostrar 2. Pero aunque me muestre que es 2, ya es 3, porque aquí imprimió su valor anterior y aquí ya le sumó 1. Entonces ya es 3. ¿Cómo podemos ver esto?
Simple y sencillamente podemos copiar este texto y lo pegamos después de la suma. Y con esta configuración vamos a ver qué precede, ¿no? Qué procede, perdón. Vamos a darle clic aquí y aquí vemos que texto primero se imprime con su valor normal, con el que inició, porque aquí inició con ese valor, justo aquí. Inició con ese valor, entonces es el valor que imprime. Pero después le agrega 1 y lo va a imprimir con su valor actual. Este sí es su valor actual y su valor real. Entonces, si le damos Enter, aquí nos va a poner su valor anterior y este ya es su valor real, el que tiene ahorita, porque si se fijan, no hemos sumado nada y el programa está pausado después de la función. Es como si estuviera pausado desde aquí. Entonces, simple y sencillamente con copiar un texto y pegarlo, ya podemos ver el pasado de nuestra variable, o sea, su valor pasado, un valor que ya no existe en ella, pero que fue impreso, y podemos ver su valor actual, que es su valor existente. Y pues se pone muy interesante, pero se va a poner más interesante ahora. Si yo tengo este código y tengo algún problema, ¿cómo puedo resolver el problema? ¿Cómo puedo ver esto, este gráfico, así como lo veo aquí en la pantalla? Y es una función que me encanta de MS-DOS, que tiene, o de Batch, como le quieran decir, que podemos ver como esta parte, pero en toda su, ¿cómo se dice? Pues sí, en toda su expresión, ¿no? Y ahora vamos a aprender cómo hacerlo. Nuestro bucle, pues simple y sencillamente da vueltas. No me voy a cansar de repetirlo. Este bucle da vueltas y llama a nuestra función. Entonces, ¿cómo puedo ver lo que hace la función? Muy fácil. Este hecho lo vamos a copiar y lo vamos a poner aquí. Pero le vamos a poner on. Vamos a activar el eco. Después, aquí abajo lo vamos a desactivar. No, no es cierto, aquí no. Vamos a ponerlo después del pause. ¿Para qué hago esto? Cuando yo entré a mi función, después de bucle y de limpiar la pantalla, cuando yo entré a mi función, esta función va a prender el eco y voy a ver todo esto. Lo voy a ver en la pantalla. Después de que yo apriete Enter, lo va a apagar para yo esto verlo normalmente. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Guardamos y le damos doble clic aquí. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Cómo le puedo hacer? Vamos a mover esto para acá. Listo. Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Aquí está nuestro hecho on. Entonces, desde que pusimos el hecho on, nos empezó a mostrar todo. Aquí están estos dos primeros ecos. Son estos dos. Después viene este tercer eco, que es el que tiene el texto. Aquí está el texto. Hola mundo, ya estoy aquí. Y texto. Y con el valor de la variable, ¿no? Aquí están los demás ecos, que son estos. Y aquí está nuestra variable asignando el más uno. Aquí está nuestra variable set barra a, que es nuestra variable aritmética. Y aquí vemos que le estamos sumando 1. Después aquí vemos los demás ecos. Esta variable aritmética, pues claro que es esta parte. Y aquí vemos que lo vuelve a imprimir y ya nos pone el texto actual, ¿no? Que es 1. Ya que aquí estamos viendo el más 1. Aquí están los últimos ecos, que son estos, y el texto.
es todo esto. Muy bien, muy bien. Después aquí está el hecho of, que es este texto, y aquí está el pause. Si se fijan, el pause no lo puso aquí porque el eco lo apago después. Entonces, hasta que apriete el pause, el eco se va a apagar. Justo como hago ahora. Pum. Entonces, aquí lo único que va a estar haciendo es prendiéndolo y apagándolo y nos va a seguir enseñando todo. Aquí está la variable sumando. Y ahí está. Cada vez que le doy enter, le suma 1. Aquí está su valor anterior y aquí está su valor actual con el número ya sumado. Y así podemos ver dentro, si yo aquí lo apago y después le doy enter, se apaga el eco y seguimos viendo normalmente todo. Pero si yo quiero ver qué hay aquí adentro de esta función, qué es lo que está pasando, simple y sencillamente lo prendo. Le doy enter y ya puedo ver todo el código interno. Vamos a hacer un experimento. Hay otra forma de sumar y es copiando esta misma variable. Aquí le quitamos el más y aquí la vamos a declarar. Esto se le llama de... Perdón, aquí la vamos a mostrar. Declarar una variable es como lo que hacemos aquí. Aquí la estamos declarando porque es su primera vez en el código. Aquí nada, la vamos a mostrar y le vamos a sumar 1 también con el más. Entonces, esta variable va a obtener su mismo valor más 1. Así es como se lee. Entonces vamos a guardarlo y vamos a abrirlo. Y vamos a ver esta bonita magia. Acuérdense que el hecho está prendido. Eso quiere decir que vamos a ver el código interno. Aquí están los primeros ecos. Aquí está el eco mostrando el texto y diciendo que el texto es 0. Aquí está la variable. Variable igual a 0 más 1. ¿Por qué más 0? Porque igual a 0 más 1. Igual a 0 porque la variable valía 0. Entonces ella misma vale 0. Aquí está puesto. Ella misma vale 0 más 1. Y ella misma vale 0 más 1, pues aquí nos da 1. Si le damos enter, adivinen qué. Pues que texto, que la variable variable num vale 1. Y aquí, pues ella misma, que ya vale 1 más 1, es 2. Si le doy enter, ella misma vale 2, aquí nos dice, más 1. Entonces nos va a mostrar que ya es 3. Vamos a apagar el eco. Y si le doy enter, sigue siendo absolutamente lo mismo. Pero ahora ya sabemos que tenemos dos formas diferentes de hacer esto, esta composición de sumas y restas, ¿no? Para hacer una resta solo necesitamos el guión alto. Aquí se lo voy a cambiar, vamos a ver qué pasa. Lo guardo y le voy a dar enter. De reversa completamente. Si le doy aquí y le pongo asterisco, es una multiplicación. Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar enter. Le doy enter y no pasa nada. Quiere decir que el valor de esta por 2 se supone que es igual a 2. Ah, es que es por 1. Qué menso. A ver, vamos a ver. Ahí está. Sí, porque un número multiplicado por 1, pues sigue siendo el mismo número, ¿no? Es lógico. Si le agrego 2, pues se va a multiplicar por 2 y así se va a ir hasta el infinito cuando le dé enter. Entonces ya vimos que hacer un programa no es tan difícil y menos en batch. La verdad es que es muy fácil. Hay que ponerle etiquetas a todo. Por ejemplo, aquí le podemos poner multiplicación aritmética.
Aquí le podemos poner pause del programa. Vamos a quitarle este echo off, que no nos sirve de nada. El echo off y el echo on solo nos sirve si queremos hacer un chequeo. Imagínense que estamos multiplicando una letra y no nos dimos cuenta porque es un error de dedo, ¿no? Cualquiera se puede equivocar, a lo mejor pusiste una A y no te sale. Entonces, si por ejemplo lo guardo así y aquí le doy enter, me va a salir cero y voy a decir, oye, ¿por qué me sale cero? No sé por qué sale cero. La verdad es que no tengo idea por qué sale cero. Entonces, aquí le podemos poner el hecho on. Lo guardamos, le damos enter. Y aquí ya podemos ver en el código que se está haciendo la multiplicación con una A y que ese es el error. Yo sé que tal vez tú podrías decir, oye, estoy viendo que el error es aquí y me voy directamente acá, ¿no? Pero no, hay veces que los programas son tan grandes y tienen tanto código fuente que no sabes dónde es el error porque el programa simplemente se cierra. No te dice, oye, aquí es el error. No, se cierra. Simplemente se cierra y no te muestra nada. Entonces, si pones un pause en donde tú supones que es el error y le pones un echo on, le activas el eco, vas a poder darte cuenta del error desde la pantalla del CMD, ¿no? Entonces, hasta aquí esto, pues es todo. Ya nos la rifamos con un buen ratito. Pero pues si le ponemos el granito de arena a diario, esto sale, ¿no? Entonces muchas gracias, no se pierdan el siguiente tutorial, va a estar muy bueno, nos vamos a aventar un programa un poquito más complejo, vamos a ver concatenación de texto y vamos a ver también cómo se llaman condicionales y nidos de condicionales, entonces los espero y excelente día, gente, bonito año. Fluyan con todo, este año es nuevo, entonces hay que estar al full con él, ¿no? Muchas gracias, nos vemos.